ustedes no le tengo ni la E de envidia, déjenme le digo. Mientras ustedes ven esto ahí guardado, plastificado, envuelto, yo tengo aquí, enfócame aquí, men, yo tengo aquí una degustación de embutidos. Mientras ustedes lo ven con los ojos y tienen que poder llegar a la casa, yo lo tengo aquí. Y esto me lo trajo mi querido amigo Rudy, encargado del área de lo que es de deli, panadería y cafetería. ¿Qué lo que? ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cómo estás? Todo bien, Camila, y como lo prometido es deuda, tu bandeja de picaderas. A mí me encanta la gente que promete y me cumple. Te llevo aquí. Cuando yo venga, tú sabes, no te olvides de mí, nada más cuando yo venga aquí a hablar bonito. Cuando claro, yo venga claro. Después, ¿verdad que sí? Cuéntanos un poquito sí, sobre las ofertas y lo que ofrecen en esa variedad aquí en Jumbo para toda la población y lo que se encuentran aquí en Jumbo. Claro que sí. En el Delicatessen puedes encontrar también unos cream cheese que están al 2x1. Hacen unas recetas muy buenas con eso. Es el cream cheese con cualquier tipo de mermelada, ya sea de fresa, de piña, la que usted desee. Las bandejas de picadera están disponibles en el deli, solamente tienen que pasar por el área del deli y le damos información. Ya tiene que ser 24 horas antes para poder planificarla y esas cosas. Cualquier fiesta, cualquier cumpleaños, cualquier reunión, estamos aquí disponibles para ustedes con estas picaderas. Mira, eso está chulísimo y práctico. Aquí corre, corre de lo mío, yo vengo aquí de una vez. Y para las personas como yo que estamos, yo soy flaquita, pero yo estoy a dieta. Porque venimos a Domen J. Lo para Semana Santa. Entonces dime la variedad que tiene en el ámbito para las personas así como yo, que estoy bajo en grasa, toda esa cosita. Claro que sí. Por ejemplo, esta tiene ahí jamón pastrami. También tiene un poquito de mozzarella, que es bajo en grasa. Las aceitunas. Pero aparte de eso, le pueden agregar queso crema, que también es un queso alto para gente que está a dieta. Y tenemos una gran variedad de queso, también sin lactosa para la gente que son intolerantes a la lactosa. Tenemos queso sin lactosa y tenemos varios productos que son sin lactosa también. Entonces, espera, yo no lo soy, pero me la bebo. Como que yo siento sí. Que esa me va a hacer menos daño. Y aquí, pues con muchísimas marcas que tienen y los precios en ese rebajón de dinero, pues muchísimo mejor, Rudy, ¿verdad que sí? Entonces, claro. También en la variedad de lo que es la panadería, los panes. Y tú sabes que es dominicano, si no es mangú, es un sándwich. La variedad que tienen en los panes y más o menos los precios, ¿por dónde van? Sí, claro que sí, tenemos sándwich cubano, tenemos sándwich americano. Los precios varían de 295 en adelante. Pero son sándwiches completos, porque si ven la variedad de sándwich y ven la cantidad de producto que tiene el sándwich, es un sándwich que vale la pena, en verdad. No, de tamaño en Cuba. De tamaño en Cuba, porque tiene absolutamente todo. ¿Tienen rebajón de dinero también en esas áreas de deli, cafetería y panadería? Sí, tienen rebajón. Como te mencioné al principio, tengo un cream cheese que es de nuestra marca, Food Club, que está al 2x1. Cuesta una pieza $1.24, y están al 2x1. Si tú tuvieras la oportunidad de decirme a mí o al televidente que todavía no se ha decidido, lo va a tener que salir a buscar. De mira, te aconsejo que tú compres este quesito, lo digo con este pan, ¿cuál sería? Bueno, todo depende de la ocasión. Si es para degustar un vinito, puede ser el Mazdan o puede ser el Manchego, que lo tiene disponible. El Serrano, Chorizo, Salami Genoa. Son una gran variedad de productos. Depende de la ocasión, yo te puedo ofertar el producto que usted desee y que sea recomendable para el tipo de reunión que tenga. Para mí, si yo me quiero tomar un vinito, una cosita que tú me dices, Camila, mira esto, ven busca esto, ¿cuál sería? Claro que sí, puede ser el manchego, un manchego curado o semi curado, depende del gusto que tengas. O puede ser un queso Mazdan, que se va con cualquier tipo de vino y a todo el mundo le gusta ese queso. Mira, me gustó eso que mencionaba sobre las bandejas de picaderas personalizadas, porque sabes que ahora está mucho de moda. Y no todos los establecimientos o lugares así, con la competencia, vamos a poder decir, no ofrecen ese servicio. Y es muy bueno y cómodo personas que tengan algún evento, que vienen aquí como Enge de Lambón a comprar. Y que, ay, que tengo un coro allí, que sé yo, que hay algo práctico para hacer rápido. Sería bueno, ¿verdad que sí? Claro que sí. Todo depende de la cantidad de personas, la cantidad de productos que le vaya a poner la bandeja. Pero son bandejas económicas. Por ejemplo, esta que tenemos aquí disponible tiene un precio aproximadamente como de unos 2.300 pesos y da aproximadamente para 10, 15 personas. No, Enge se la come entera. Eso va a entero. Pero muchísimas gracias, Rudy. Nueva vez, pues, a mí me encanta. Contrátenme. Yo puedo estar contigo allí, ponerme un gorrito, una cosa. Señores, vamos a ver dónde están los otros niños. Arimendi, ¿dónde tú estás? Mira, yo me encuentro en el área de vegetales. Aquí pueden observar cómo está la gente realizando sus compras. Y aquí tenemos el líder, vea, que parece el cargamento que le agarraron a Julio Iglesias hoy en el aeropuerto, con todas las maletas, realizando sus compras de vegetales. Cuénteme, ¿qué le ha llamado la atención? Que lo veo fajado ahí. No,
es para, usted sabe, esto es para tirar para adelante, echar para adelante, que los vegetales están muy buenos aquí ahora mismo. O sea, explícanos, ¿cómo para tirar para adelante? Para tirar para adelante, para trabajar, usted sabe. ¿Tú compras para vender? Sí. Escuchen esto, señores, escuchen. Este joven, mírenlo ahí, está realizando su compra. ¿Te la va a llevar todo? Eso es para que ustedes vean la realidad de lo que estamos hablando. ¿En qué zona tú? 14. Te invitamos a que traiga a tu niño a disfrutar de la visita de personajes divertidos que tenemos en este Jumbo 56 en San Francisco de Macorís. Así que ya lo saben, este domingo 14 la cita es en Jumbo para disfrutar de los personajes divertidos. Traiga a su niño, no lo deje, venga, aproveche para que le enseñe a Jumbo. El domingo es familiar para los niños, así que aprovechen. Vamos allá, señores. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos?